Goku, ¿qué hace aquí, Goku? El cielo resplandece a mi alrededor. Estamos en el fin del mundo, salí en el TVN, en las noticias. Y este hecho de siempre queremos decirles que no se preocupen, porque no habrá un fin del mundo. Nosotros lucharemos por ustedes. Dejan bastante que desear. Chao, desgracia. Espero quizás hacer más cosas con estos personajes, con Spider-Man, dinosaurio, entre bombas, gases, pistola, cantando con toda la gente, uniendo al pueblo. ¡Sola! ¡Échala! Estoy despeinado especialmente porque estamos con ni más ni menos una leyenda histórica. Yo lo vi personalmente. Canta hermoso una canción de Shrek. Aleluya, aleluya. Hola, soy Goku. Bueno, así todos y todas ustedes me conocen desde ya hace mucho tiempo, cuando fui a votar, cuando fui a dar la PSU y últimamente en el programa de Yo Soy. Vestido, por supuesto. Exacto, cantando las canciones de la serie. Estamos acá en Fanatic Fest, dándole humor, dándole carisma a este gran encuentro. Te recibieron muy bien en Yo Soy, ¿eh? Sí, la verdad, se sorprendieron. Miren, la cara de Miriam Hernández es como, ¿qué hace Goku acá? La pasé súper bien, pude grabar dos capítulos a la familia y la familia muy contenta, mucha gente me escribió. Ahora tengo mi página en Instagram, @goku_chileno, quien quiera consultar cualquier cosa, quien quiera saber los siguientes eventos, me escribe nomás y está atento ahí a cada publicación. ¿Te quiere transformar en el nuevo personaje como el Pikachu? ¿Como esos iconos que salieron recién? ¿De que Chile despertó? Bueno. ¿El dinosaurio también? Claro, soy... Pero a pesar que tú ya hay muchos años más, por supuesto. Sí, claro, harta gente me ha escrito por lo mismo como un ícono de un defensor. He estado en Santiago, Quillota, Viña, Valparaíso, en las marchas, cantando Chala de Chalá, videos súper buenos, los pueden ver. Entre bombas, gases, pistola, cantando con toda la gente, uniendo al pueblo, que es a lo que me dedico con el carisma de Goku. Espero quizás hacer más cosas con estos personajes, con Spider-Man, dinosaurio, baila Pikachu. Ojalá hacer algo juntos, porque la gente me espera, espera a su superhéroe. ¿Qué andas haciendo por acá? Yo vivo aquí en Quillota. ¿Quién es Quillota? ¿Eres quillotano? Exacto, la gente cree que por salir en la tele de Santiago, me ves caminando, y dice, Goku, ¿qué haces aquí, Goku? Sí, pues si vivo acá, les digo. Soy de acá, de Quillota, esta hermosa ciudad, que es un valle precioso. Les dejo invitado a los eventos que van a venir, con todo el ki. ¿Cómo fue que te comenzó un poco tu historia? ¿Cómo se inició? ¿Cómo se te ocurrió? Mira, en resumen, todo comenzó por mi primo que yo ahora va a cantar en Tanta Luz, que él me dijo, Fambiña, me dijo, oye, ¿por qué no lleváis tu traje? Yo lo usaba para entrenar mi traje Goku, por allá por el 2010. Y lo llevé, po. Causó impresión, las fotos, wow. No podía avanzar. Después empecé a salir en la tele en el 2012, en el fin del mundo, salí en el TVN, en las noticias. Nosotros vamos a luchar por ustedes, sí. Y salí con Gohan. Hola, soy Goku, yo soy Gohan. Y este 21 de diciembre queremos decirles que no se preocupen, porque no habrá un fin del mundo. Nosotros lucharemos por ustedes. Vamos a ver cómo nos ayudan estos superhéroes, ¿ah? ¿Eh? Dejan bastante que desear si no saben cómo eran las imágenes que se veían en televisión. Chao, de gracia. M son ignorantes longisculos, dejen de wear a la Bachelet. Si Chile es un país sísmico, WN, entiendan sísmico. Televisión. Bueno, ya tenés un video serio, pues loco. ¡Disculpa! El cielo resplandece a mi alrededor. ¡Chala! ¡Echala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. La PSU, cuando fui a votar, he estado en hartos eventos caritativos, en la Teletón, en los incendios, también la gente me reconoce por eso, por estar ahí con el pueblo y no solo llevar un traje, sino que vivir los valores. ¿Cómo es tu día a día? ¿Estás con tu familia, tu pareja? ¿Cuáles son tus sueños y tus ideales de Goku? Ya no tengo pareja, aún no llega a mil. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo siento, así en la vida me dedico a salvar el mundo, como ven. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Goku lo sabe bastante bien. Es verdad, soy profesor de educación física y salud, he cultivado también la parte del cuerpo, la parte mental, la felicidad, el espíritu, la espiritualidad, que es muy importante, a llevar luz a la gente, a llevar todo el ki, a llevar la fuerza para que el mundo cambie. Chile cambió, nosotros también tenemos que cambiar. ¿Siempre fuiste así o fue como un cambio 360 en que dijiste, no, hoy día me levanto de la cama? ¿Qué hiciste cambiar el mundo, hacer un grano de arena en el mundo? Siempre, desde que nací así. No, la gente no lo entiende, ni mi familia tampoco, de por qué hago trabajo sin que nadie me pague. De hecho, incluso yo gasto y a veces quedo sin nada. Pero nací así, es como un amor al prójimo, dar. Creo que eso es el sentido de la vida, dar, simplemente dar, sin esperar nada a cambio.
Ese, nos quedamos con ese mensaje. Por eso quería entrevistarte, Goku, porque tenía mucho que contar. Muchas gracias. Nada, tremendo hombre, tremendo ser maravilloso. Muchas gracias, gracias a ustedes, y espero que esta luz la lleven también ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo. Bueno, el paraíso no es tan lejano. Si entre todos ponemos nuestro granito, portándonos bien, siendo buenos, honestos, cariñosos, amables, este mundo sería mejor. También cuidemos el planeta. Gracias a Dios, Chile está siendo pionero en la ecología, en el turismo. Así que pongámosle bueno en eso. Ahorremos cosas, usemos bien el agua, reciclemos, usemos menos plástico. De nosotros depende cambiar este mundo y lograr un paraíso. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo.